Saludos, pues ya tenemos nuevo móvil que analizar. No olvidéis que en el apartado comunidad voy a dejaros un post para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre él y os lo responderé en un vídeo final como hacemos hasta ahora. Así que ya sabéis, participad y cualquier duda os la contestaré en breve. Y vamos a ver qué hay aquí dentro. Muy bien, pues como siempre vamos a hacerle un cortecito a esto. Vamos ahí, rápido. De acuerdo, aquí tenemos el smartphone que vamos a analizar, que es el Xiaomi Redmi 7. Tenemos la información de la empresa y esta vez, menos mal, me han traído la piruleta también. Vale, pues he movido el trípode, perdón. Vamos a hacer aquí un cortecito. De acuerdo. Y vamos a fijarnos en las especificaciones. Pantalla de 6,26 con resolución HD Plus, creo que es IPS, y tiene curvatura 3D. Lleva el procesador Qualcomm Snapdragon 632 y, si no me equivoco, la gráfica Adreno 506. Tenemos una batería de 4000 mAh, vamos a ver si está enfocado bien de una vez. Y tenemos una doble cámara de 12 megapíxeles y 2 megapíxeles. La delantera es de 8, como si le da la gana, vemos aquí. Y vamos a ver qué tenemos dentro. En este caso he elegido el modelo de 3 GB y 32 GB de almacenamiento. Existe otro que es también de 4 y 64. Y el color es el Eclipse Black o Eclipse Negro. Vamos a ver cómo es. Pues vamos a sacar la tapa. Han cambiado un poco el diseño en comparación de otros modelos antiguos. Y vamos a ver qué tenemos. Aquí tenemos el terminal y aquí tenemos lo que me imagino será el pinchito. Tenemos el manual de instrucciones y tenemos una funda que parece ser que es de color negro. ¿Vale? Vamos a ver qué tal pinta. Luego se la pondremos. Aquí tenemos el terminal. Ahora lo veremos y vamos a ver si incluye algo más aquí. Tenemos cable USB. Vamos a ver si se ve bien. Voy a abrirlo. USB, micro USB. Y el cargador es bastante grande. A ver si se ve la potencia por alguna parte. Aunque siendo micro USB, tenemos que es de 5 voltios y 2 amperios. Muy bien, por si no lo habéis visto bien, tenemos la pantalla 6,26 con curvatura 3D y Full HD Plus. Con el procesador Qualcomm Snapdragon 632, 4000 mAh de batería y 12 más 2 de cámara, con la delantera de 8. Y ahora vamos a hacer lo que más nos gusta, que es quitar esto. Ha sonado muy bien. Y vamos a quitar esta. Esta ha sonado mejor. Y quitamos otra más que tenemos aquí. Según dice la marca, esto es cristal. Tenemos aquí la doble cámara con el flash de dos colores. Tenemos aquí el sensor de huellas. Tenemos aquí abajo lo que es el USB 3.0. Y tenemos aquí uno que será el altavoz y el otro será el micrófono. En la parte de arriba pues tenemos lo que es el jack de 3,5. No me gusta esa posición, me gusta más que estuviese ahí. Y tenemos un sensor que me imagino que será algún infrarrojo. Tenemos los botones, esto es metal. La verdad que parece que tengan bastante buen movimiento, se ven bien ensamblados. Y diría que esto es metal. Y vamos a encenderlo a ver qué tal. Pero antes vamos a hacer algo que no hacen muchos canales y que es sacar la bandejita y poner lo que es la tarjeta SIM. Vamos a sacarla y vamos a ver cómo es. Parece que sea con los bordes de metal. Bastante bien. Sí, diría que esto es metal. Tenemos dos nano SIMs y una micro SD. Así que vamos a ponerla.
Como sabéis, este smartphone va a ser mi smartphone durante unos 10 días que voy a estar haciendo las pruebas y voy a utilizarla con todo, con mis números de teléfono y con todas mis aplicaciones. Y ahora sí que vamos a encender esto, pero no, vamos a probar antes lo que es la funda que nos presenta Xiaomi. La ponemos. Y vemos que es una funda que cubre un poco, pero no tiene casi rebaba. No me gusta este tipo de funda, pero bueno, como se dice aquí, a caballo regalado, pues no le mires el dentado. Aquí parece que no se ha troquelado bien. De acuerdo. Parece que ha habido un error y eso ya se lo quitaré luego. Vamos a ponerlo en marcha a ver qué tal. Como veis, la animación ha cambiado. Ahora pone Redmi by Xiaomi. Como veis, aquí tenemos el notch en forma de agua y aquí tenemos lo que sería la rendija, toda esta parte sería la rendija del altavoz, como veis por aquí. Y bueno, pues vamos a empezar a configurar el smartphone este. Como veis, este smartphone ya viene con MIUI 10, así que vamos a pasar a hacer todas las configuraciones para tenerlo preparado. Un punto en contra nada más encender el teléfono es que estoy viendo que no detecta redes 5G. Esta es mi red Wi-Fi de mi casa. Y existen dos versiones, esta normal, que es la de 2.4 GHz, y una versión 5G que nos ayudaría a conectarnos a lo que son puertos menos saturados. Entonces, en esta ocasión no podemos hacerlo, así que un punto negativo para este smartphone en ese apartado. Aquí tenemos un paso de configurar lo que es la huella dactilar. Voy a ponerle un pin como siempre y empiezo a deslizar el dedo. Me gusta la posición del lector de huellas, para mí es la mejor. En la parte de atrás y le decimos OK. Algo que no está gustándome nada es que viene con aplicaciones ya de terceros instaladas. Como veis aquí tenemos Opera y aquí tenemos Amazon, Netflix, AliExpress y Zoom. Esto hasta ahora no lo había visto en Xiaomi, pero bueno. Y veis que cada vez me sale publicidad cada vez que instalo una aplicación. Estoy instalando ahora mis aplicaciones. Aquí tenemos todas las de Google. Y como vemos, pues aquí no tenemos ninguna notificación. Y se están presentando nuevas notificaciones, como veis. Y no aparecen por ninguna parte. Vamos a probar a ver si podemos ajustar esto. Muy bien, pues aquí vemos que tenemos un Redmi 7. Y tenemos ya Android 9 Pie con la versión del parche del 2 de este mismo año. Aquí tenemos el procesador, que son 8 núcleos con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, de los que nos quedan 21. Me parece bastante pesada esta capa que tiene Xiaomi. Ahora voy a activar lo que es mostrar y notificaciones entrantes. Y voilà, aquí nos aparecen. Ahora vamos a ver si permanecen o, como veis, ya han desaparecido en unos segundos. Hace unos minutos he estado viendo en el canal de David Morganson un truco que mostraba él en un Xiaomi Mi 9, el nuevo Mi 9, que realmente sí que notaba mostraba notificaciones. Lo hacía mediante un punto en esta parte y que aquí no vemos. Aquí veis que tengo un montón de notificaciones y que si no voy a lo que es a deslizar la persiana no salen. En su caso, pues nos aparecía aquí el reloj y le aparecía un pequeño puntito aquí, pero en este caso no tenemos este punto por ninguna parte, según estoy viendo yo. Me estoy acercando bastante y no hay nada que me pueda demostrar que aquí tenemos cosas que ver. Como veis, estoy haciendo diferentes actualizaciones, voy a enfocar bien. Y vamos a salir de aquí y a ver si nos las notifica. Aquí tenemos el símbolo de que está actualizando, que desaparecerá en unos segundos y se pone el reloj. Ahora está haciendo varias, entonces, pero aquí no tenemos, como veréis en el vídeo de David Morganson, que sí que existe un puntito. Os dejaré el enlace en la zona de descripción del vídeo de David Morganson. Y también oí comentar ayer al Caminero Geek, que también analizó el Mi A9, que en breve saldría una actualización que sí que solucionará todo esto. De acuerdo, pues como he dicho antes, en el apartado comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este Xiaomi Redmi 7 o Redmi 7 by Xiaomi.
Si hubiese alguna novedad con el tema de notificaciones, pues os lo comunicaría. La verdad es que es un fastidio, pero bueno, ojalá lancen pronto la actualización y si es así os lo comunicaré. Como siempre, si os ha gustado, no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo.